Hola a todos de YouTube, soy Benny42 y este video es sobre curiosidades sobre Benny el Diablo. Como ya saben, pueden suscribirse o ponerle un me gusta y comentar. Y discúlpenme si esta imagen es rara. La dibujé para este canal. La primera curiosidad es que este diablo es diferente a Benny, pero los ojos y cara son diferentes. Y además usa corbata. La segunda curiosidad. Algunos dicen que es el hermano de Benny. ¿Será que el creador de los dos juegos de Benny piensa en lo mismo? La tercera curiosidad. El Benny del primer juego tiene la cara llena de tinta y ojos diferentes. No olviden que la corbata y guantes están un poco manchadas. Pero la boca puede moverse cuando Benny camina. En el segundo juego no se le mueve, solo camina casi como una persona. La cuarta curiosidad. La rapidez de Benny del segundo juego es un poco rápida al ganar cada noche seguidas. Pero del primer juego es muy rápido. Es tan rápido que resbala y choca contra paredes. Algo me dice que es un solo monstruo y una mansión más grande para esa rapidez que tiene. La quinta curiosidad. Según en los dos juegos pueden poner los ojos rojos para indicar que vieron al jugador. Y también para evitarlos hay que alejarse de ellos y perderlos y que vuelvan a sus posiciones. A eso le llamo estrategia fría. Jeje. La sexta curiosidad. Hay un bug en el primer juego. Yo se los mostraré en esta imagen que capture. Según Benny se quedó atascado arriba con el techo y la mesa pegado hacia él. No sé por qué Benny se bujeó allá arriba. La séptima curiosidad. También al esconderse de él cuando te observa, te golpea a una distancia larga, no se sabe cómo, pero digamos que es otro bug. Mi amigo Bondis también lo hace. Creo que se me ocurrió una idea, voy a hacer un video sobre curiosidades de Bondis el lobo. Sería para honrar a mi mejor amigo. Es la mano derecha de Benny. La octava curiosidad. Me pregunto qué habrá pasado con Benny del primer juego. ¿Habrá otros juegos de Benny? ¿Y otros monstruos parecidos a Benny? Creo que las respuestas están en otros fangames. ¿No lo creen? Y esas son todas las curiosidades que me sé. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les dejaré con mi amigo Bondis. Hasta luego, les enviaré otro video. Hola a todos, soy Bondis el amigo y compañero de Benny. Ya sé que Benny les dijo algo sobre mí y puso esta imagen pintada, creo que me veo muy guapo. ¿No lo creen? Bueno, hasta la próxima en el segundo video que Benny, yo y los demás haremos.